Hola geonáufragos, bienvenidos a Geocastaway. Este mes vamos a hacer el repaso de los sismos del mes de enero. Recordad que nuestra fuente de información es el USGS para sismos filtrados con una magnitud mayor que 6. Y desde el inicio de mes hasta el presente día de hoy, que hoy es 24, los datos es hasta 23. Este mes queríamos hacer una aclaración, como muchos sabréis, habéis podido escuchar, este mes ha habido un sismo en la zona de Albacete aproximadamente, de Madrid, se ha notado en Madrid, en Sevilla, en Valencia, Osos del Río se llamaba la población, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, ha habido un sismo de magnitud 5, inferior a 6.0, que es el que tratamos normalmente en esta sección, así que como ayer ya lo tratamos en directo y hicimos un hangout, pues hemos decidido no incluirlo en esta descripción de los sismos. Nos mantendremos así, por tanto, para sismos de 6.0 o superior de magnitud. Y empezamos, como siempre. El primer sismo que tenemos lo tenemos en Argentina. Es el día 2 de febrero, una magnitud de 6.3 y se encuentra a 87 kilómetros al noroeste de La Punta, en Argentina. La profundidad de este sismo es de 172 kilómetros. El siguiente sismo, también en Argentina, se produce el día 11 de febrero. La magnitud es de 6.7 y está a 103 kilómetros al oeste del Aguilar, en Argentina. La profundidad de este sismo es de 223. El siguiente sismo se produce el día 13 de febrero, de magnitud 7.1, en la zona norte de la dorsal atlántica. Lo encontramos aquí, movemos un momento el mapa para que lo veáis bien. Estamos hablando del centro de la dorsal, en la zona norte. La magnitud, como os decía, es de 7.1 y la profundidad, al ser una zona de dorsal, acostumbran a ser sismos bastante poco profundos, es de 16,4 kilómetros. El siguiente sismo es el día 13 de febrero. La magnitud es de 6.2 y se da a 32 kilómetros al este-sureste de la ciudad de Taitung, en Taiwán, a una profundidad de 24 kilómetros. Lo tenéis situado aquí. El siguiente sismo es el día 16 de febrero, magnitud 6.2, y se encuentra a 145 kilómetros al noroeste de las, a ver si lo digo bien, islas Visokoi. A mí no me sonaban para nada, están aquí abajo. Sí, deciros que están cerca de las Sandwich Islands, que quizás os suenen más. Lo tenéis situado aquí. Este tiene una profundidad, también es muy somero, de 10 kilómetros, porque también, si lo veis, está asociado a una zona de dorsal. Todas estas líneas de aquí que estoy marcando son zonas de los dorsal. El siguiente sismo que tenemos es el día 16 de febrero. Es un sismo de 6.7 y se produce de magnitud y se produce a 83 kilómetros al este-noreste de Miyako, en Japón, a unos 23 kilómetros de profundidad. Lo tenéis situado aquí, en la zona de Japón, en la isla principal para arriba. Tenemos otro sismo el día 20. Este mes de febrero del 2015 es de 6.3 y es una réplica del anterior. Se produce a 140 kilómetros al este de Miyako, en Japón, a una profundidad de 13,5 kilómetros. Disculpan, nos hemos saltado uno. Ahora no me ha salido. Pues no, no me he saltado uno. El día
21 de febrero tenemos uno de 6.0 a 13 ki 130 kilómetros al este de Miyako, de Japón, también a 10 kilómetros de profundidad, también está claro que es otra réplica. Y por último, tenemos uno el 22 de febrero de 6.2 a 218 kilómetros sudoeste de Tomatlán, en México, a 10 kilómetros de profundidad, que sería este sismo de aquí. Antes me he parado porque en el filtro anterior me salía un sismo en Vanuatu, que ahora no me está apareciendo. Sí, lo han quitado, no sé por qué. O no, soy yo que no lo estoy viendo, perdón, ahora sí que me aparece. El día 19 de febrero, añado este que me lo he saltado antes, tenemos un sismo de 6.4 a 83 kilómetros este-sudeste de Lakatoro, en Vanuatu, de 10 kilómetros de profundidad. Ahí está aquí. Vanuatu, como sabréis, o si seguís esta sección, pues es un cliente, por decirlo de alguna manera, habitual de esta sección. Siempre sale. Es una zona donde hay muchos sismos y generalmente son de cierta intensidad. Pues bien, hasta aquí tenemos nuestro resumen de este mes. Deciros que tenemos dos sismos, bueno, tres, dos sismos, perdón, relacionados con fuerzas distensivas, es decir, que las placas se están separando. Serían los dos que están asociados a dorsales, el de la dorsal norte atlántica y el que hemos dicho que estaba en las Islas Sandwich. Como veis, son movimientos de separación. Las placas van hacia un lado y hacia otro. Aquí también. El que hemos dicho antes está asociado también a la placa Escocia, la de las Islas Salomón, pero el entorno general es de. No quiere decir que el mecanismo en ese sitio haya sido diferente, pero el entorno regional es de distensión. Hemos tenido otro. El de México es una zona compresiva y de una componente de strike slip que se dice direccional, que está asociado a esta falla de San Andrés, que está muy bien clara. Bueno, es la conocida como falla de San Andrés por mucha gente, o la mayoría de oyentes seguro que les sonará este límite de placa. Hay un movimiento direccional y este sismo está ahí a caballo entre un movimiento de compresión y un movimiento direccional. Y el resto de sismos que tenemos aquí, tanto estos de Argentina como los que tenemos en la región asiática, el de Taiwán y el de Japón y el de Vanuatu, están asociados a movimientos de compresión. En el caso de Argentina, tenemos la placa de Nazca que subduce bajo la sudamericana, y en el caso de Japón, pues tenemos la placa norteamericana que va debajo de la euroasiática, y en el de Taiwán tendríamos aquí la placa filipina bajo la euroasiática, y en el de Vanuatu tenemos la placa del Pacífico que choca, subduce bajo la australiana. Y bien, hasta aquí nuestro repaso de los sismos del mes. Y os emplazamos a vernos el mes que viene. Gracias por seguir aquí.